distancia respecto de los grupos académicos y su inclinación en elaborar con otro la interpretación del mundo o de las conductas propias y ajenas. Él nació el 17 de octubre. Lo consideraba como un indicio o como una anticipación vinculada con él. Por otra parte, el día de su nacimiento, el auto que llevaba su madre a la maternidad tardó mucho en llegar, porque estaba en las posesiones del Congreso Eucarístico del 34, y su madre se encontró en medio de todas esas manifestaciones de fe. Eso también para los que eran otros hijos, ¿sí? Cuando